Cuando yo tenía 7 años, ese día mi mamá se va a trabajar temprano. Cuando ella se va a trabajar, mi papá me lleva a la cama de ellos y bueno, él bajo las frazadas, bueno, él hacía, empezaba a sacar el pantalón y bueno, cuando estaba todo oscuro, la pieza estaba todo oscuro y ella vuelve porque se olvida algo cuando abre la puerta y prende la luz, ella ve eso, empieza a hacer un escándalo, le empieza a gritar, me empieza a mirar a mí mal y bueno, después viene llaman a mi abuela, la madre de mi papá. Ella le dice lo que había pasado y bueno, como siempre ella gritaba, decía cosas y bueno, después salen corriendo que iban a hacer la denuncia. Después mi papá sale atrás de ella y cuando vuelven después de un rato largo me llaman a mí aparte. Los dos venían abrazados, los dos, como si no hubiera pasado nada. Y mi papá delante de ella le dice que no iba a pasar más nada. Eso fue lo que pasó ese día.